En México, entre 15 y 20% de la población padece pie plano. Al no tratarse de manera oportuna, puede ocasionar desgaste articular de tobillo, rodilla, cadera y columna, explican ortopedistas y traumatólogos. Este padecimiento es un desequilibrio muscular en el pie en el cual no se marca el arco cuando la persona está parada. Existe el pie plano flexible y el pie plano rígido. El primero es el más frecuente y es secundario a la debilidad de los músculos intrínsecos del pie, mientras que el segundo se da por trastornos neuromusculares y lo padecen las personas con parálisis cerebral. El pie plano puede ser hereditario. Si tus papás padecieron de esto, probablemente tú también vayas a lidiar con este mal. O bien, muchas veces es causado por los mismos padres al colocarle calcetines o zapatos a sus bebés, ya que estos objetos impiden la movilidad de los músculos del pie. Normalmente es secundario al año en el que están en brazos los niños. El pie plano se puede prevenir no colocando nada en los pies a los bebés, ya que esta es la causa principal por la que se genera el pie plano. Los niños necesitan tener movilidad en los músculos del pie. Para su diagnóstico, se tiene que ir con un ortopedista y él es el que diagnosticará este mal. Se hace la siguiente prueba: se pone al paciente de puntitas y, si se levanta el arco plantal, se puede diagnosticar un pie plano flexible. Es muy importante, como padres de familia, estar muy al pendiente de nuestros hijos si queremos que den pasos firmes en este mundo. MBM Televisión